Muy buenas a todos y todas, bienvenidos al canal una vez más. Vamos a continuar con la historia de Resident Evil 2 Remake. El último capítulo habíamos encontrado la batería, que es para explotar el C4 que está en ese salón. Habíamos hecho un par de cosas más, encontramos un salón nuevo, vimos al primer Licker, y bueno, me terminé muriendo. Y había hecho un load ahí que me cagó todo porque es como que no hubiese hecho nada. Pero detrás de cámara volví a hacer todo, así que estamos tal cual el punto antes de morir. Estaba medio perdido, también no sabía para dónde ir, pero me acordé, viendo el mapa, que hay una puerta que yo no revisé, que por escaparme la dejé de largo, que más yo, lo que me pasa siempre, por escaparme, no veo las cosas, así que me voy a tener que meter por ese pasillo del terror y abrir esa puerta. Vamos. Catacombs. Bueno, estamos acá, la sala a la que yo tengo que ir, que es la sala más macabra de todo este juego. No sé por qué estoy lastimado. No, ¿qué estoy? ¿Está lastimado? Estoy en la tensión. Está bien. Esta es la sala macabra. Que encima, no sé si ahora que están los Licker, ya están los Licker acá. No sé. Pero la última vez que vinimos estaba llena de zombies. Así que vamos a ir muy despacio. Y cuando veamos alguno. ¿Tiene que hacer algo porque estás ahí? Cuando veamos alguno, lo dispararemos. Vale. No sé. ¿Por qué no están los zombies? Esta habitación no. A ver, espera. Yo les voy a mostrar antes. Además que poner el mapa me tranquiliza porque se frena el mundo. Esta puerta. Dice puerta encadenada. Yo creo que la empujé, no se abrió y me fui corriendo. Porque como ahí hay una zona que tenés que... No sé por qué no hay ningún zombie. Acá está lleno de zombies, ¿eh? Acá está. Bueno, el primero. ¿Qué pasa con vos? Voy a meter un tirito. Bueno, si sos bueno, si sos malo como yo, no la sapea a nadie. Empezamos fantástico, ¿eh? Y ahí viene otro encima. Claro que voy a hacer. Te meto un escopetazo, güey. La verdad, no los aguanto más. Nada, amigo. Bueno, empezamos fantástico. Has muerto. Bueno, vamos a volver a hacer ese mismo camino que no hicimos mucho, la verdad. Estoy a dos mordidas de la muerte. Yo pensé que estaba... Que... ¿Cómo se llama? El amarillo era un par de mordidas más, pero la verdad que no. Así que mi idea es meterle un tiro y pasarle por al lado, como hago siempre. Pero estoy con la puntería para atrás. ¿Ves? Mirá, no le puedo pegar. Amigo, ahí está, ahí lo esquivamos. El tema es que hay más. Pum, esquiva. Eso, muy bien, ahí me está saliendo. Tengo miedo que me aparezca alguno de golpe. Acá había más, acá hay uno, mirá. ¡Ah! ¡Pará! Es que sin nariz encima. Esta habitación, este pasillo es una mierda. A ver si puedo pegar un tirito a este. No, no puedo. ¿Por qué tenés la cabeza para abajo? Acá, 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 métete. Esta es la sala. Bueno. Ah, pensé que no tenía el cortacadena equipado. Vamos a cortar esto. Y me meto acá. Y vamos a agarrar una cosa muy importante. Esperemos que no haya nadie. A ver si me voy a chupetear algo. Tengo esta, no, esta la voy a dejar. Me voy a poner el spray porque me estoy muriendo. No lo uso. ¿Qué hay acá? A ver. Esto. Dispositivo electrónico acá. Esto yo lo combino con la genial. No sé por dónde. Hay una hierba, buenísimo. Esta la voy a combinar con una bomba cegadora. La voy a combinar con una roja que tengo por ahí guardada. Una puerta. Esto abre y me conecta con otra zona. Vamos a revisar un poquito acá antes de que vengan todos. Acá necesito una llave de corazón. Esta no la tengo todavía. Esta no la quiero ver. Agarra esto. Acá. Ya se van a meter por acá. Así que antes que se metan me voy. Vamos a poner un poquito el mapa porque hay un zombie ya. Ni empezamos y ya hay un zombie. Tenemos ese dispositivo. Ese dispositivo yo lo tengo que combinar con la batería, si no me confundo. Y ahí ya podemos explotar el C4. Así que espera que me ubico donde estoy. Me podría ir. Uf. Si me meto acá a la sala que tengo a mi derecha. Sí, voy a hacer eso. Me meto acá. No, ¿dónde estoy? Uy, qué perdido que estoy. Espera. Sí, esta. Sí, ya sé. Esquivo, tengo que esquivar un par de guachines. Que acá fue donde me asusté. El susto máximo. No sé por qué no está despierto. Si está ese que me comió. Ya que está por ahí. Bueno, mejor que no esté. Uf, se abrió la puerta.
Bueno, acá, volvemos al principio. Yo acá en el baúl tengo que tener la batería, a ver, veámosla. ¿Por qué no tengo la batería? ¿No la agarré? Ah, está acá. Uf, ya me estaba asustando. Digo, oh, ahora tengo que volver para allá. Bueno, esto sí que lo confundo, es combino batería y ahí tengo un detonador. Entonces ahora, lo que yo puedo hacer es, vamos a aprovechar este baúl y meter esto acá, agarrar una hierba roja y vamos a combinarla. Algunos objetos pueden combinarse con otros tanto para liberar espacio como para crear otro objeto nuevo. Nada, lo que me está explicando. Ya estamos en la mitad del juego y me está explicando algo que ya lo hice 42 veces. Bueno, esta es como la más poderosa de todas. Vos te comás una vez y te cura toda la vida. Vamos a grabar. Me mordieron, pero no importa. Vamos a ir al piso de arriba y vamos a ir por la biblioteca hacia la sala donde está el C4. El tema es que cuando explotemos el C4, me parece que ahí ya empieza lo heavy. No me acuerdo, igual, estoy hablando sin saber. ¿Puedo meter por acá? No. Bueno, sí, me podría meter si sí, esta mujer. Eso, muy bien, Leon, con tu puntería, ¿eh? Encima, cada vez que paso por ciertas zonas, me acuerdo de cosas. Porque ahí, por ejemplo, está el cricket. Necesito algo para abrir el cricket. Porque tengo miedo también que aparezca el Licker. Tengo muy presente que acá están por acá va a aparecer un Licker. Bueno, ahora le mandamos el C4 y no me acuerdo. Ahí está puesto. Ahí está. Explota. No me acuerdo si esto te lastima. Yo supongo que sí, me voy a esconder acá. Va a ser una explosión fuerte. Ya hicimos cada. Lo que yo voy a hacer, esto me acuerdo, estas cosas me las acuerdo patente, porque esto me complicó la vida. Este cajón que esté tirado acá, me acuerdo que me complicó la vida para volver después, y me cagaron matando. Así que ahora me voy a meter acá, la puerta que abrimos. Y voy a agarrar lo que está acá, que no me acuerdo, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, ahí está viniendo, está viniendo, está viniendo, está viniendo, está viniendo. Lo escuché, lo escuché. Pero este es el coso. El coso. ¿Cómo se llama? El medallón. Necesito esto. El de la doncella lo usé. El del león también. ¿Este es el del unicornio? No, es el de la doncella. Tengo que poner la cara de la mujer, la flecha y la serpiente. El tema es que me parece que hay uno que está borroneado. La cara de la mujer, ¿dónde está? Está todo tan gastado que no se ven las cosas. Bueno, yo, ahí me parece que estas dos también. Estoy probando una por una. Ahí está. ¡Qué mierda! No se ve nada. Está bien que esté borroneado, pero hay un reflejo que no te deja ver. Eso es lo que está mal. No, no me quejo del coso. El tema es que acá hay un líquido, ¿sí? Bueno, ya tenemos los tres medallones. ¡Ay, la puta! No era un líquido, era un zombie. Esperá. Esperá, hermanito, vos comés un tiro. Me voy, no quiero pelear con vos. Ahí está, está. ¿Ves? ¡Ay, ah! ¡Puta! Chao, chao. ¡Corre! ¡Me están matando de atrás! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué miedo que tengo! ¡Corre, corre, corre! ¡Andate lejos! ¿Por qué estoy tan lastimado? Si me dio un golpecito nomás. Qué miedo que tengo, la puta madre. Estoy trapilando, Corre, León. Metete acá. Y. Bueno, acá está, es una tranquilidad. Qué asustado que estoy. Decí que acá no vienen los bichos. Oh, sí, no sé, estoy escuchando sonido por tal lado. Ah, acá no tengo que ir. ¿Abrieron la puerta? Bueno, se abrió la puerta de atrás, ¿no? Bueno, ya que estoy acá, voy a aprovechar y voy a grabar. Porque si no, tengo que hacer todo de vuelta esto, no tengo ganas. Me gustaría hacerlo sin que me peguen, eso sí. Pero
No sé dónde salió el líquido. Apareció de golpe. Me cagué todo. La pasé mal. Pero bueno, está, ahora está. Vamos a poner el medallón, que es el objetivo principal. Lo primero que estábamos buscando, pero se extendió tanto. Está, usamos. Acá tengo vagos recuerdos de lo que hay. Me parece que se hace, pero no sé si estoy seguro de qué es eso. No dije nada con lo que dije. Bueno, Marvin, vos estás muertísimo, ¿no? Bueno, vayamos. Está abierto, ¿no? Sí. Lo único que faltaba era necesitar una llave para abrir esto. Ya era el colmo. Un subterráneo. Un subterráneo. Eso es nuestra salida. Nuestra salida. Teniente Branagh, Marvin. Ah, eso ya está, lento. Hora de irnos. Marvin. Uy, se enojó Marvin. Tiene que ir ya a un hospital. No, no. Yo. Sálvate. Salva. Vamos, podemos. Mire, podemos salir de aquí juntos. Solo deje. Bueno. Ya es muy tarde. Lo intenté, Leon. Pero no he podido. Pero no he podido. No podemos dejar que se extienda. Confío en ti. Confío en ti. Muévete. Igual. O sea, la ciudad. Uy, ¿se cerró la puerta? No me acordaba, la ciudad está infectada. No te fallaré, Marvin. No te fallaré, Marvin. La ciudad está infectada, ¿no? ¿A qué hospital querés que vaya? Sin... La comisaría está totalmente consumida por los zombies. Parece que hay que poner una manija. Bueno, estamos en una zona nueva. Por fin salimos de la comisaría. Igual, por lo que tengo entendido, no es la última vez que estamos en la comisaría, ¿no? Me acuerdo que estamos más tiempo ahí. O sea que volvemos. Tenemos casi un par de cosas más. Bueno, me dio balas de escopeta. Me dio pólvora. Yo no tengo pólvora acá. ¿Por qué tengo guardado cartucho de escopeta? Ahí está. Ahora hay pólvora. Vamos a agarrar todo este. ¿Hay más? No, al no tener más no me sirve. Vamos a llevar el spray. Yo me acuerdo que acá venía un jefe. Venía un boss. Pero capaz estoy confundido, porque capaz es más adelante. Ahí está, combinamos. Combinamos balas. Necesitamos bastante. Ya que me dio el save. Vamos a grabar. De vuelta. Y vamos a avanzar. Ah, me parece que con esa palanca vuelvo a abrir la puerta. Algo así se hacía. No recuerdo bien. Ascensor. Sí, me parece que sí, es esta parte, ¿eh? Vamos, ¿dónde está ahí? ¿Qué comisaría más rara, ¿no? Tiene tantas cosas escondidas. Igual lo que habíamos leído en un. Uf, esto da más miedo que antes. En uno de los libretitos que encontramos por ahí. Es que era un antiguo museo, se transformó en la comisaría. Por eso es tan extraño, igual un museo que tenga todas estas instalaciones también. Opa, ¿esta puerta? Parece que esa puerta es la que tengo que ir, abajo hay puerta. Pero no estoy seguro. Ya apareció un monstruo, acá me muero. Todo esto. Hay como un arma escondida ahí, ¿no? ¿Y qué tengo que poner acá? No me acuerdo. Ah, creo que es como una placa. Sí, algo. No sé si lo hice. Bueno, entonces acá tengo que venir cuando tenga ese aparatito. No sé dónde mierda estará. No, no me acuerdo. No hay bala, no hay nada, ¿verdad? Bueno, la puerta está. Ah, acá. Una granada de mano, ojo. Si me das una granada de mano, y algo va a pasar.
de vuelta al cajón, así que bueno, ya lo único que me queda es subir. Me tengo que poner esa púa. Bueno. Me acuerdo, sí, es esta parte, ahí me acuerdo. Entonces, quiero correr porque me va a asustar alguno, entonces voy despacito. Pero también lo hago más rápido para no asustarme. Tiraron las cosas, se ve que se lo estaban comiendo. La puta madre, ¿qué le pasa? Esto es lo que me acordaba, pero no me acordaba que aparecía así, hijo de puta. Ya, te hace eso, te rompe espalda. Me asusta, sí, boludo. Bueno, corre, León, no sé. Fíjate cómo hace. Mira, tiene un parche. Bueno, parece que tiene pena el objeto que tiene el hombre. Son todos lados, tengo que dar ese yo. Pensando pelotudeces, boludo. Lo tengo en la espalda. No, tomé un tinto yo. Hierbas. Pero me metí en un agujero que no me tenía que meter. Balas. Estoy re encerrado, boludo. ¡Ah! Espera. Tomé un escopetazo, toma. Justo también, boludo. Parece que es. No sé, yo le he disparado con la pistolita hasta que lo tenga muy cerca. Ojo, te dolió, ¿no? Te pegó otro, claro. Se enojó. Ahí abre el ojo. Mirá cómo le sale sangre. Qué asco. Va. Uy, viene con todo. Corre. Me encerré de vuelta, la puta madre. ¡Me la dio! ¡Ah! Me rompió la cabeza. ¡Bomba! ¡Come! Me dejó ciego. Ay, balas acá. ¡Corre, León! ¡Corre! Ah, no sé. ¿Cómo estoy de vida? Ah, vale, vale. ¿Dónde está? Uy, lo perdí, tengo miedo. ¿Por qué no hay? ¡Ay! ¡Ah, te dolió! Espera. Ya, voy a disparar. Aprovechar que está en el piso. Ojo, le doy, me parece que es donde es mi punto clave, pero lo tiene abierto. Sí, viene, corre. ¡Ay, que no tengo espacio! ¡Uy! Me metí en donde no tenía que estar. Me muero. Me chupo esto. No, eso no. Ah, esta forma está buena. Acá es una buena forma de cargar el arma. ¡Mirá! ¡No se puede! Antes se podía. ¡Qué hijos de puta! Antes vos hacías así y cargabas el arma sin necesidad de que haga el movimiento de carga. Agarra las balas. Eso. Hay una hierba más. ¿Dónde está el tipo? A mí no tengo la espalda, Tengo mucho. ¡Ay! ¿Dónde está? No sé, está gritando, pero un montón. Sufriendo. No sé dónde está, no sé, me estoy. Me perturba escucharlo y no ver. Ayuda, dice. Ah, porque está reposeído. No, está re. ¿Cómo se dice? ¿Dónde? ¿Qué estás hablando? Si me estás pidiendo acción, no me pegues. Supongo que en algún momento se muere. Ay, no me cargues ahora, León. Me trabé con la pared. Ay, me metí donde no tenía que estar. Mirá cómo está. Ver, otro más. ¡Corre! ¡Alejate! ¡Ah! Me pone nervioso. Pará, calmate. Te dolió ese, ¿no? Ahí se me hago tener el ojo. Luego tiene el ojo, ¿eh? Aprovecho tu vulnerabilidad. ¿Te duele, no? ¿Te duele? ¿Te grito? Ahí, corre. A ver. Miedo. Me encerré de vuelta, parece. Me encerré. ¡Ah! ¡Lo tengo al lado! ¡Ay!
¡Ahí está! Gil, vamos a meter el ojo. No, parece que está peor, ¿no? ¿Enojo más? No. Me da el corazón. Baja la escalera, claro. Cuando lo mato, baja la escalera. Alguien me observa. Alguien me observa, ah, bueno, está bien. Y si me estaba observando, ¿por qué no me ayudó? Qué mal que la pasé. Cuando apareció, me agarró una puntada en el corazón que pensé que me moría. Bueno, a ver. Yo por acá, mientras me escapaba de este ser maldito, había muchas cosas que no agarré. ¿Ves? Mira, una planta roja. Esta la voy a combinar. Uy, boludo. Con esto. Mal, mal. Que me agarró una puntada y me duele el corazón y la espalda. Sí, me pasó. Vamos a ver. Vamos a intentar revisar toda esta zona. No la entiendo muy bien. Medio laberinto. ¿Tengo mapa? Ah, bien. Si me meto por acá. Ah, acá. No, acá atrás. Acá parece que hay un par de cositas para agarrar. No me acordaba que la pelea era tan silenciosa. Yo pensé que había música, algo. Pero no, estaba como muy. Fue muy seca. Papá me imaginaba la música en mi cabeza. Pero no asustarme tanto. Vamos a agarrar la granadita esa que me la marca. A ver si no la agarré. Ah, las puedo llevar juntas, qué bueno. Y me parece que no hay más nada. No, ahí está, se puso azul el mapa. Así que voy a subir por la escalera. No se tira, obviamente. Por acá. Mierda, ya no tengo. No, pared. Ah, ok. Acá fue donde me apareció el bicho este. Un ataque chido, la pólvora, que bueno, porque hay otra más para combinar. Pensé que no me iban a alcanzar las balas, porque las veía con poca cantidad. ¿Cómo me asustó el Gil? ¿Apareció acá de golpe? Qué mal que la paso. Mierda, ¿ves? Hay algo, mira. Una hierba, qué bueno. La puedes combinar directo, buenísimo. Estoy con vida. Bien. Estoy bien de vida y tengo un montón de curaciones. Así que ahora, apenas encuentro un baúl, las mando para allá adentro. Mira, acá. No me acuerdo. Parece que eso es lo que tengo que activar. ¿Qué abrí? Mira, no calcine. Ah, moví el piso, mirá. ¿Para qué se mueve el piso? No hay más nada acá para agarrar. No. Ah, se ve que se movió el piso y puedo pasar por acá. Claro, estaba de aquel lado. Y después de un jefe siempre tenés como un momento así de paz. No sé, esperen. Voy avanzando. Buenísimo, una riñonera, más despacio. Viene fantástico todo esto. Voy avanzando. Me voy acordando de las cosas. Y no quiero jugar más. Ah, Game Baúl, buenísimo. Entonces voy a hacer. Voy a dejar esta hierba. Guardamos. Voy a sacar una pólvora de acá. La voy a combinar. Lástima que no te deja combinar. Ah, sí. Sí, sí te deja, mira. Ahí está. Voy a guardar otra hierba más. Porque esta, una grosa vamos a guardar. Me voy a dejar dos. Sí, está bien. Con dos estoy bien. Voy a dejar esto, que ya no sirve más. Tiene el tilde ahí. Y, por supuesto, vamos a grabar. Ya vamos 13, 14 guardaditas. Acá salimos. Si no recuerdo mal, salimos al parking. El parking de la comisaría. A ver si. Ay, bueno, pasa algo. No estoy equivocado.
Sí, ¿viste? Sabía. Qué bien te ganaste, la cosa. Impacta, dice también. Bueno, ¿qué es esto? ¿Para dónde tengo que ir? Mejor dicho, ¿no? ¿Qué es esto? A ver, tenemos un mapa acá. Sí, garaje, donde entramos. Puerta allá y puerta acá atrás. Vamos a esta que está acá atrás, que está más cerca. No mucho porque me va a aparecer aquí. Bueno, cerrada, perfecto. Primer puerta. Bloqueada. Uy, no me jodas, que no. Encharcar. No, no tengo ninguna acá. Ay, la puta madre. Vaya, requiere tarjeta. Esto, los escuché. Hijo de pedal. Qué mal, qué mal. Encima son Doberman, no son. Doberman, ¿no? Esto sí. Che, le bajé un poquito las texturas. Full, reventaron el cuello. Para que se vea mejor. Para que no se tilde tanto y se ve feo. Cuidado. Pobrecito, el perrito. Nada, penita, pero. Bueno, me estaba comiendo la cara, ¿no? Bájala. FBI. FBI. Lo siento. Gracias. Inmortal el bicho ese, ¿no? Me sorprende que hayas llegado aquí. ¿FBI? ¿Qué está pasando? Lo siento, es información confidencial. ¿A dónde vas? Hazte un favor. Deja de preguntar y sal ya de aquí. Me gustaría irme por esa puerta, abrímela. Bueno, ya tuvimos la presentación por de los No perros, ¿eh? hemos Vamos a seguir, dejado a de ver si me hablar. puedo meter atrás. No creo. A la puerta tendría que estar abierta, ¿no? Ah, sí, está abierta, me cagué todo. Pensé que iba a estar cerrada, ¿verdad? No sé, yo la persigo y la mina más veloz del mundo. Ah, está abierta también. Pasando? Yo me acuerdo que todo esto estaba cerradísimo, pero parece que no me acuerdo muy bien. Ah, bueno, lo que estaba diciendo, me hizo la presentación formal de los perros. Bueno, me parece los perros siempre fueron. Este me da una pinta que está más vivo que yo. Tiré un tiro en la cabeza. Hay más gente viva. No entiendo más. Ah, está sentado. Está cerrada la puerta, ¿no? ¡Ay! ¡Pelotuda! ¿Qué haces ahí? Ahora, ¿no? Yo me pregunto, esta supongo que era una presa. Si está presa, no la mordió nadie, ¿cómo puede ser que esté infectada? O sea, supongo que estará presa ahí porque no la pudieron sacar porque están los policías más cuidándose de ellos que de los que están ahí, ¿no? ¡Ay, ah, estúpido! ¡Qué cagazo que tengo! Esa. No es una luz de emergencia. Mirá cómo está parado esto, mirá ahí todo. Pasó algo. ¿Hola? 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 Por fin, un ser Un ser humano. humano. ¿Ves? Este está Hola, vivo, está hermano. ¿Llevas sin mucho? infectar. Bastante. ¿Eres el único que queda? No, somos unos cuantos. Somos unos Buenas noticias. Nah. Salvo que te envíe Irons. ¿Irons? ¿El jefe Irons? ¿Aún está aquí? ¿Qué importa? Ojalá se lo hayan comido. ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me encerró. Tendría un buen motivo. Pues sí. Este no aguanta. Iba a filtrar sus trapos Los sucios. trapos sucios. Supongo que yo habría hecho lo mismo. Claro, pues es el ¿Pero quién es? Hagamos un trato.
Sácame y te daré esto. No hay otra forma de salir de ese garaje. Lo siento, no puedo. Tengo que hablar con él. Tengo que hablar con el jefe. ¿Qué tipo es? Los dos estamos atrapados. La premia. Pandemia, ¿vale? Mierda. Está bien, capaz. ¿Qué es lo que hay? ¡No seas cabrón! ¡Necesitas esto! ¡Sácame de aquí ya! ¡Qué bueno que está eso! No me acordaba. Esto no me acuerdo nada. ¿Viste el ojito le vio entre los dos dedos? ¡Uy! ¡Terrible, boludo! ¿Quién va? Soy yo. ¿Puedes apartar eso? No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Ha sido tan rápido. Te sí, la verdad que fue rápido, eso sí. No querrás acabar como Ben. ¿Lo conocías? Ben, era un informante. Con mucha información para mi investigación. ¿Lo que decía es verdad? ¡No puedes seguir ignorándome! No sé ni tu nombre. Soy Leon Kennedy. Busca una salida, Leon. Mientras puedas. Y hablaremos. Ya por lo menos me dijo que me vaya. Ada. Ada Wong. Qué bueno que estuvo esta parte. Parking Perfect. Supongo que trato hecho, que hijo de puta que. Bueno, después de ver esa magnífica muerte, la que vimos recién, pobre tipo, ¿no? Vamos a dejar este capítulo acá. Lo que me sorprendió de Leon, dice, no, le tengo que preguntar al jefe Iron si te puedo sacar de la cárcel, hermano. Estamos en una epidemia de zombies y vas a andar buscando al jefe Iron. ¿Qué estás hablando? Sácalo de ahí. No sé si es el tipo mejor tipo para confiar del mundo, pero en este momento no puedes estar desconfiando. Tienes que aprovecharte y después, bueno, si hace falta, lo llamo, ¿no? Pero bueno, no sé por qué empecé a contar esto. bueno, hicimos un par de cosas, la verdad, hicimos un montón. Matamos un jefe, se murió este tipo, ya vimos que apareció la mano, no apareció en completo, del señor Mr. X. Y creo que me estoy por morir porque me duele el corazón del susto que me ve antes. Así que bueno, vamos a dejarlo acá. Si te gustó este capítulo, este jefe y todo, dejate un like, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en el siguiente episodio de este gran juego.